El Pucará de Tilcara es uno de los numerosos sitios arqueológicos que se encuentran en la quebrada de Humahuaca. A diferencia de otros, este antiguo poblado fue reconstruido por sectores a mediados del siglo XX. Los primeros arqueólogos que lo investigaron pensaron en la importancia de reconstruir las viviendas para que quienes los recorrieran tuvieran una noción de cómo había vivido la gente en el pasado. Es así que, en la actualidad, está preparado para recibir a visitantes de todas partes del mundo. Vamos a escuchar el relato de uno de los empleados del instituto que trabajó durante la reconstrucción. Bueno, yo habité de más o menos en el trabajo en el año 62. Y nosotros hemos hecho parte de la iglesia, en dos barrios ahí al costado, izquierda y derecha, hemos trabajado. Hemos reconstruido unas piezas. Bueno, se respetaba más los cimientos de las calles, de las bases que se había antes, y después se hacían los paredones de piedra, todo de piedra, dinteles de piedra, y los cardones para el techado sabían muy atrás de Pomarca. El camino parte estaba hecho y parte se guiaban por las paredes de las casas, que las paredes tenían uno de 50 centímetros, otro metro, otro menos. Y algunos que habían dos, tres piedras, ¿no? Pero se guiaban haciendo. Igual que las casas se notaban por las puertas, y el de las puertas para afuera era el patio, y se hacía eso. Nos brindará su relato acerca de las excavaciones que se practicaron en el Pucará, además de la reconstrucción, Esteban Sajama, ex empleado del instituto. Encuentran unas vasijitas de barro, y luego aquí de los corrales, al otro lado, encontraron el cuerpo del completo en excavaciones que hacían ahí. En la base de los cimientos que habían antes, de los que han construido los indiecitos, donde vivían. Se buscaba la base de abajo, los cimientos, y se construía sobre el cimiento eso. Porque está todo así sobre el cimiento. A partir del estudio del Pucará de Tilcara, es posible comprender dos historias que se entrelazan. Por una parte, los desarrollos culturales de los pueblos prehispánicos de la región, y por otra, el desarrollo histórico de la arqueología como disciplina. Pero ahora, imaginemos que viajamos al pasado. Recorramos este poblado para conocer su historia. A continuación, vamos a conocer algunos lugares que sirven para caracterizar eventos de la vida cotidiana y ritual de la gente en el pasado. Estos espacios se distribuyen a lo largo de las 8 hectáreas de superficie que comprende el Pucará. Este poblado estuvo ocupado por más de 9 siglos. Se estima que desde fines del siglo VIII después de Cristo hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI después de Cristo. Subimos por una senda que originalmente fue planeada como camino de vehículos. Debido a su construcción, lamentablemente se destruyeron numerosas viviendas arqueológicas. A medida que avanzamos, vamos reconociendo la importancia de su emplazamiento en relación al paisaje. Llegamos así al sector más alto del poblado, localizado a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Observamos que desde este punto es posible divisar todos los cerros que enmarcaron parte del territorio. Hacia el oeste pueden recorrerse con la mirada las vías naturales que comunicaron desde tiempos remotos a la quebrada de Humahuaca con la actual Puna Jujeña, y hacia el norte con el actual territorio boliviano. Siguiendo hacia el sur,
la línea de horizonte alcanza el actual poblado de Maimará. Hacia el este, la visión se recorta por la presencia de las serranías de Tilcara. Los senderos en diversas direcciones conectaban a la quebrada con otras zonas ecológicas, facilitando el acceso a distintos productos. En la cima de este pucará, nuestra vista se detiene en una pirámide trunca que nada tiene que ver con la arquitectura de los antiguos pobladores del lugar. Este gran monumento fue construido en el año 1935 en homenaje a los primeros arqueólogos que trabajaron en el sitio. Lamentablemente, al construir esta pirámide, se destruyeron numerosas viviendas y talleres arqueológicos, tal como sucedió con el camino de vehículos. La lectura de la leyenda plasmada en la placa colocada en la pirámide para conmemorar a los primeros arqueólogos nos permite comprender ciertas concepciones de las primeras décadas del siglo XX. Esta leyenda refleja las ideas que se tenían acerca de las comunidades indígenas. Se decía que las mismas habían desaparecido sin dejar descendencia, argumentando, de este modo, que los habitantes contemporáneos del pueblo de Tilcara nada tenían que ver con los antiguos pobladores del Pucará. En la actualidad, estas ideas han cambiado y las investigaciones arqueológicas buscan contribuir de cierto modo a la transformación de esa concepción, generando nuevos espacios de participación para toda la comunidad. Retomando nuestra mirada del Pucará como sitio arqueológico, vemos que el mismo cuenta con numerosos recintos. A simple vista, notamos que hay estructuras circulares y rectangulares, en algunos casos agrupadas en torno a patios. Estaban construidas en piedra y para techarlas se utilizó madera y barro. Los diferentes espacios tuvieron usos diversos, como lugar de habitación, de producción, de almacenamiento y ceremonial. Los habitantes del Pucará se dedicaban a cultivar la tierra. En la quebrada producían diversas variedades de maíz, porotos, ajíes y calabazas. En las zonas de mayor altura, en ambientes de prepuna y puna, también sembraban una gran variedad de papas, quinoa, kiwicha y oca. En relación a la ganadería, la explotación de las llamas fue la principal práctica productiva. Los corrales que se encuentran en la ladera sur del Pucará de Tilcara fueron utilizados para encerrar los animales durante la carga y descarga de diversos productos que eran transportados en las caravanas de llamas de una región a otra. Para sujetar la carga de los productos que se transportaban en el lomo de las llamas, se utilizaban unas horquetas de madera o hueso llamadas tarabitas. No obstante, su presencia en tumbas demuestra que también fueron utilizadas para ajustar los fardos funerarios. Como complemento de la dieta, estos grupos también se dedicaban a la caza de venados, vicuñas y guanacos, y de pequeños animales silvestres como vizcachas, quirquinchos y aves. Estos animales se aprovechaban de forma integral. Tanto su carne como sus cornamentas, tendones, huesos, cuero y pezuñas fueron utilizados en la confección de adornos, herramientas e instrumentos musicales. Destacamos también la presencia de ciertos animales salvajes, como pumas, cóndores, loros y zorros, en contextos rituales. Los antiguos habitantes del Pucará se dedicaban a producir objetos confeccionados en diferentes materiales como cerámica, hueso, piedra, madera, cuero, lana y metal. Así, además de su indumentaria, elaboraban numerosas herramientas,
armas y utensilios que servían para desarrollar las distintas tareas de la vida diaria. Entre sus actividades, se dedicaron a la preparación, almacenamiento y transporte de alimentos y bebidas, el grabado de instrumentos musicales y la confección de adornos. Tanto en la cima como en otros sectores del Pucará, existieron numerosos talleres para el trabajo en piedra y metal. Posiblemente, los mismos estuvieron ocupados durante el momento de dominación incaica. Otras de las actividades era la confección de textiles. Para ello, hilaban, lavaban y teñían la lana de camélidos. También se han encontrado numerosos objetos y productos alimenticios que debieron haber llegado a la quebrada de Humahuaca a través del intercambio con otros grupos. Durante el momento en que el Pucará estuvo ocupado, llegó a la quebrada una gran variedad de productos de otras regiones, como sal, piedras semipreciosas, tintes, plumas, piezas cerámicas, maderas, miel, nueces y otros productos vegetales. Como ya mencionamos, una de las maneras en que llegaron estos bienes fue mediante caravanas de llamas. También se han hallado, aunque en menor medida, objetos empleados para el consumo de alucinógenos. Generalmente, se consumía el sebil por inhalación. Para ello, utilizaban una tableta donde era depositada la sustancia psicoactiva y se administraba a través de tubos de hueso de aves o madera y con asistencia de espátulas. Algunos de estos implementos están decorados con figuras de personajes con importantes tocados, otras veces con animales. Las tabletas han sido confeccionadas en madera y, al igual que el sebil, provenían de las selvas de altura o yungas. Algunas presentan incrustaciones en malaquita, que era obtenida en la Puna de Jujuy o en el norte de Chile. Posiblemente, en este período se produjeron conflictos entre los grupos que habitaban la región. Esto estaría relacionado al surgimiento de los pucarás. Este término proviene del quechua y significa fortaleza. En las crónicas redactadas por los europeos y mestizos en tiempos de la conquista de América, se indica que se denominaban pucarás a los poblados defensivos y de altura. De allí que tradicionalmente al Pucará de Tilcara se le haya otorgado ese nombre. No obstante, mucho se ha discutido sobre el carácter defensivo de este poblado, ya que no presenta murallas perimetrales o un acceso de gran dificultad. Sin embargo, este sitio ha sido emplazado a gran altura, que provee naturalmente una estrategia defensiva al lugar. Desde la cima, los antiguos pobladores podían observar la llegada de grupos de otros poblados más alejados. Al mismo tiempo, tendrían contacto visual con los poblados próximos. A manera de ejemplo, desde la cima del Pucará de Tilcara se ve claramente el Pucará de Huichairas, que también es un sitio arqueológico ubicado en la ladera de enfrente. A mediados del siglo XV después de Cristo, los incas, un pueblo de dioses y guerreros provenientes del actual Perú, conquistaron y dominaron las poblaciones que habitaban la región. Estos conquistadores trajeron consigo nuevas formas de vida,
Con su llegada, se modificaron tanto las creencias religiosas como las formas de trabajo local. En el presente, contamos con objetos que fueron elaborados en el Pucará para ser entregados como parte del tributo que se debía rendir al Inca. Una edificación que corresponde al momento de ocupación inca en el Pucará es el sector reconstruido conocido como la Iglesia. El mismo fue un centro ceremonial donde posiblemente se hayan realizado distintas celebraciones vinculadas con el culto al sol, la luna, los animales sagrados y los ancestros. Estas ceremonias pudieron estar organizadas según el ciclo anual. Seguramente estuvieron vinculadas a actividades relacionadas con el cultivo de los campos y el riego de la tierra. En estas celebraciones consumían chicha todos sus participantes, incluso simbólicamente se les daba de beber a los difuntos. Sabemos que en el mundo andino, los muertos han tenido un papel importantísimo en la organización social de las comunidades. Si recorremos el cementerio que se encuentra en el faldeo este del Pucará, observamos que se destinaba gran cantidad de recursos a la preparación de las tumbas. Se han registrado más de un centenar de ellas, de formas circulares, revestidas en piedra llamadas cistas. Las mismas fueron reconstruidas por los arqueólogos hace décadas después de su excavación. En las cistas se han hallado hasta 18 individuos enterrados en cuclillas. Se han encontrado también enterratorios en patios y habitaciones de viviendas. Junto a los cuerpos, ataviados con tejidos, se incluían piezas cerámicas y confeccionadas en calabazas que contenían comidas y bebidas. También ofrendaban otros objetos de la vida cotidiana, como herramientas, armas e instrumentos musicales. En algunos casos, se incorporaban adornos realizados en metales, collares y prendedores conocidos como tupus, que se utilizaban en tiempos del Inca para ajustar las prendas. Se estima que en el momento previo a la ocupación del Imperio Incaico, el Pucará de Tilcara estuvo habitado por más de 1.500 personas. Todavía queda mucha historia por conocer. Se cree que este Pucará fue deshabitado cuando el español conquistó la quebrada de Humahuaca. Una vez que logró someter las poblaciones de la región, a fines del siglo XVI d.C., después de 6 décadas de resistencia, trasladó las poblaciones de los Pucarás a las áreas próximas al río Grande de Jujuy, en este caso, al actual poblado de Tilcara. Los pobladores del Pucará nos dejaron a través de sus objetos y de sus construcciones parte de su historia, sus creencias y saberes. Por ello, es importante velar por su protección. Sabemos que el cuidado de los sitios arqueológicos es tarea de quienes habitamos y visitamos la región. No olviden visitar el Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova, ubicado frente a la Plaza Central de Tilcara. Allí se exponen fundamentalmente objetos encontrados en el Pucará de Tilcara, pero también pueden observarse piezas halladas en otros sitios arqueológicos de la región y del noroeste argentino.